buenas tardes, familia Cienfueguera. Es miércoles y volvemos a otro de los encuentros del Magazine de Perlavisión. Esta página estará dedicada por completo a celebrar el Día de la Prensa Cubana que aconteció ayer, 14 de marzo. Y precisamente nos acercaremos a la historia de vida de un hombre que ha entregado durante más de 40 años todo tiempo y todo amor a su profesión. Las imágenes muestran a mi invitado de esta jornada. Forma parte de los equipos de trabajo durante varias emisiones desde el inicio del canal de los Cienfuegueros, pero ha estado representándonos en diferentes escenarios, siempre con cámara en mano. Desde este momento agradezco a todos su complicidad para juntos conocer la interesante historia de vida de nuestro querido Francisco Ruiz Carreño, de nuestro Paco. Voy con la transición inicial del programa y ya le está terminando de maquillarse para también venir al set. Me complace muchísimo que ya esté junto a nosotros Francisco Ruiz Carreño. Paco, hoy del lado de acá, ¿te sientes extraño? No, en casa. En casa. Y precisamente esa es mi pregunta inicial. Recuerdo cuando estábamos en el Prado, porque el telecentro estaba en proceso de restauración, y te hicimos la despedida por un proceso de jubilación que ya tocaba, para también disfrutar de esa bonita familia que tienes. Hoy vuelves, te sientes en casa. ¿Qué significó para ti todo este tiempo de trabajo, toda esa entrega de vida al canal de los Cienfuegueros? Bueno, un compromiso con la verdad, con la noticia y con la información, que en definitiva es lo que más me gusta hacer, o me gustaba hacer cuando estaba trabajando, el informativo. Paco, vamos a conocerte más. Quienes han estado cerca de ti desde tus primeros años de vida saben que naciste en el Centro Histórico de Cienfuegos, en la zona cercana al Parque José Martí, pero que eras un muchacho con un dinamismo total. Incluso tú has dicho en algunas entrevistas que eras indisciplinado y que esa indisciplina también condujo tu camino al arte, tu camino y acercamiento a las cámaras. ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu vida, tus primeros años? Bueno, adicto al deporte, me gustaba practicarlo todo y me fui al Fajardo. En el Fajardo, por indisciplinado, tuve una baja temporal y cuando me llaman de nuevo a la escuela me dan la posibilidad o de entrar a la escuela de nuevo o hacer un curso de cine y fotografía deportiva como anexo al Fajardo en La Habana. Me decidí por esta última opción. Pero te decidiste, y vamos a aclarar, ¿porque ya existía algún acercamiento a las cámaras o meramente porque como joven fuiste, digamos, impulsado por el deseo de ir a la capital? Por dos cosas. Primero, porque en la fotografía vi las puertas abiertas para interactuar con todos los deportes. Y en segunda, porque Topes en aquel entonces era la sede del Fajardo. Y no es lo mismo estar en Topes que estar en la capital. Por eso fue que me decidí por la fotografía. Paco, ¿cómo fue ese proceso formativo en La Habana? Mucho que agradecerle, porque tuve, considero, los mejores profesores de aquel momento en la fotografía. Me refiero a Pepe Adrás, figura icónica de la fotografía, a Jesús Rocamora. Es decir, personas todas con una profesionalidad muy grande y con un afán de enseñar, de transmitir conocimientos también muy grande. Que eso me marcó. El hecho de aprender de ellos y de superarme todos los días un poquito más. Terminaste ese curso que duró, tengo entendido, alrededor de un año. Alrededor de un año. Y cuando regresaste a Cienfuegos, ¿cuánto había de ese muchacho que un día decidió partir a la capital? Oh, montones de sueños. Montones de sueños, porque en aquel entonces el INDER se caracterizaba por tener siempre algún que otro evento deportivo, y sobre todo en Cuba.
me llevaron a participar de un campeonato mundial de pelota en aquel entonces, en el año 71, que fue el origen del curso de fotografía y cine, a Juegos Panamericanos, a Centroamericanos, a Olimpiadas, de Espartaquiadas de los Ejércitos Amigos. Es decir, un montón de deportes que nunca soñé, pero que estaba participando como fotorreportero en aquel entonces. Paco, ya cuando regresas a Cienfuegos, ¿qué estuviste haciendo durante esos años? Porque incluso voy a aclarar, estamos hablando de un joven que aún no había asistido ni al servicio militar. Bueno, después de eso tuve que hacer el paréntesis del servicio. En el 72 hasta el 75 estuve en el servicio militar. Ya cuando termino el servicio me reincorporo a una corresponsalía que existía en las villas, porque todavía estábamos en el asunto de la división político-administrativa, no estaba cumplido. Y ya en las villas pasar trabajo, porque dependíamos de los viajes a Santa Clara, uh-huh. El laboratorio, la sede central, todo estaba en Santa Clara. Y por tanto era muy difícil hacer la tarea de corresponsalías aquí en Cienfuegos. Hasta un momento en que tomaste otra decisión que igualmente te hizo conocer sectores muy diversos, porque salías del INDER para llegar a la CEN. Ajá. Fue cuando Juventud Rebelde asumió las tres publicaciones que tenía el INDER, cuando hubo problemas con el papel, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me cansé de estar esperando tener una publicación y pasé entonces a trabajar en la CEN. ¿Cómo fue ese equipo de trabajo? Un equipo mínimo, éramos tres personas. Y también agradecerle al entonces director la visión que tuvo, que siempre nos obligó a que estudiáramos. Éramos tres personas que lo mismo hacíamos cámara, que editábamos, que hacíamos audio, porque nos enseñó que como equipo era como funcionábamos. La televisión funciona en equipo. Así es. Y entonces eso me dio un poquito más de visión a la hora de hacer cámara, porque sabía el plano que debía apoyar en la edición, sabía los niveles de audio que tenía que utilizar, y ya te digo, como equipo funcionamos de esa manera. Y digamos que fue también el punto de partida para que en ese momento en que se concibe la idea de crear este canal territorial que es Perlavisión y que también te debe a ti como persona por formar parte de esa primera transmisión, pues te sintieras, digamos, que un tanto más listo para comenzar. Muchas personas conocen de Paco. Incluso voy a recordar ese día de la despedida, fue como digamos que una mezcla. Recuerdo que me paré del set y te acompañé a la cámara, porque a Paco no le gusta que lo entrevisten. Y hoy nosotros lo logramos. Muchas personas han dejado mensajes para ti. Y nosotros ahora vamos a compartir en este momento con Jorgito Nodal, el colega con quien también comparto la conducción, porque él hace los trabajos en exteriores para el magazine de miércoles, y le doy la bienvenida también a este programa. Sí, muchísimas gracias, Daini. Las buenas tardes para ti, también para todos nuestros amigos que, como siempre, están en sintonía con esta emisión de miércoles en el magazine de la tarde. Hoy los exteriores justamente se han quedado aquí en nuestro telecentro Perlavisión. Si digo Francisco Ruiz, tal vez muchos no saben de quién estoy hablando, pero si digo Paco, ahora sí, uno de nuestros excelentes camarógrafos que sin duda alguna han dejado su huella y su impronta en nuestro canal, en el canal de los Cienfuegueros. Sobre la vida y obra y lo que representó y aún sigue representando para nuestro canal, estaremos conociendo en este encuentro. Paco para mí fue un buen compañero, un buen trabajador, muy alegre, muy comunicativo. Nunca tenía mala cara, siempre, para donde quiera que le decían, él estaba ahí. Bueno, imagínate que a Paco lo conozco desde hace mucho. Tiene un vínculo muy especial con mi familia, hizo las fotos de mi primer añito de vida, según me cuenta mami. Y Paco nos acompañó mucho a los que iniciamos en el canal hace algún tiempo, pero junto a los más experimentados ha sabido solo acompañarnos, enseñarnos, sobre todo
En esos primeros pasos que tuvimos algunos que no conocíamos acerca del medio, solo lo esencial. Cuando nosotros iniciamos aquí, que no sabíamos nada de televisión, pues ya pagó, imagínense, era una academia, ¿no?, en televisión. Y para nosotros siempre fue la persona que nos guió, saber, conocer cuáles eran los planos que mejor se debían utilizar. Por encima de todo, un amigo y compañero. Pero como cámara, hay algo muy importante, que es una escuela para muchos camarógrafos y para los que se incorporen. Era un maestro de fotografía, que es el arte de saber hacer buena cámara. Cuando iniciamos teníamos que hacer recorridos a montañas, a muchísimos escenarios productivos, y bueno, ahí estaba Paco, que nos ayudaba si tenía que darnos la mano, si tenía que ayudarnos a cruzar una zanja, y ahí siempre estaba Paco. Realmente todos nosotros queremos muchísimo a Paco, como profesional, como amigo, como compañero, como familia, porque realmente todos nosotros ya ha pasado tiempo, ya somos una generación quizás la más madura del telecentro, pero cuando llegamos, bueno, pues éramos los jóvenes, y aunque Paco no es que era viejo, sino el más experimentado, dentro de los más experimentados, pues para nosotros era el modelo a seguir. Así que Paco, un besito, te queremos mucho. Para él, de manera especial, todos los afectos que guardamos del departamento informativo, y los hago llegar desde esta vía. Paco, un modelo a seguir. ¿Qué se siente escuchar estas impresiones de compañeros con los que compartiste diferentes momentos, algunos alegres, otros difíciles también en coberturas? Imagínate tú, me han dejado así, prácticamente sin palabras. Yo pensé que la fiesta que habían hecho a la hora de mi despedida era porque ya me iba. No, era para agasajarte. Pero veo que no, que es que en realidad parece que he dejado huellas en el canal. Parece, no, nosotros estamos seguros 100% de esa huella, porque en el trabajo de los camarógrafos de nuestro canal, de quienes hoy mismo están haciendo cámara, también está ese aprendizaje que compartiste en momentos de formación. Vamos a hablar de Paco el profesor. Porque decías que tuviste maestros excelentes en la capital, que te dejaron consejos inolvidables. Uh-huh. Pero, ¿cómo Paco replica esos consejos y cuáles adiciona a estos estudiantes con los que ha compartido en diferentes momentos? Porque ya Perlavisión tiene casi 23 años. Bueno, a la hora de dar un curso, lo primero que les decía a los muchachos es que la teoría es válida, pero no vale la pena desgastarse con las cámaras de antaño, explicarle funcionamientos, etcétera, etcétera, cuando todos los días la técnica cambia y nos lleva por otro camino. Que lo fundamental era que ellos aprendieran a mirar desde el punto de vista de hacer fotografía, uh-huh, para un fin. Y el fin es ponerse en función del televidente. El televidente se sienta en su casa y está pensando ver todo o casi todo en primer plano. Y esa es la función del camarógrafo. Tener bien claro lo que la gente quiere ver o lo que necesitan ver. Y verlo, por supuesto, desde el punto de vista artístico, darle su toque artístico, porque tampoco es ponerle el plano por ponerlo. ¿Cómo logra Paco, el profesor, el compañero de trabajo, el amigo, como también fue definido en el material, esa mezcla entre la jovialidad que te caracteriza, porque siempre se disfruta mucho cuando se conversa contigo, y la seriedad? Porque quienes no te conocen dirán, uff, aquí hay respeto. Bueno, no sé, no creo que inspire tanto respeto. A ver, me gusta respetar a las personas. Vamos a partir de ahí. Pero también me gusta dar chucho, me gusta hacer uno más. Entonces, por supuesto, a la hora de trabajar, guardo todo el chucho, guardo toda la jovialidad y me pongo en función de hacer un trabajo que quede.
Y el trabajo ha quedado, creo que eso lo has ido logrando bien, lo lograste muy bien en tantos años de trabajo, no solo en nuestro canal, sino en otros espacios. Ya mencionamos la CEN, mencionamos también tu trabajo como corresponsal deportivo. Pero voy a ponerte ahora a pensar. Decías que disfrutabas mucho cuando trabajabas con el informativo como camarógrafo. Sí. ¿Hay alguna transmisión especial que hayan hecho o algún trabajo que haya sido muy difícil o excelente y que te haya marcado a ti como profesional? Bueno, como profesional, cualquier cobertura que haya hecho con Fidel, con el comandante, eso marca a todas las personas que trabajen con él. Fueron varias, no solo aquí, sino que en la CEN también. Eran frecuentes sus visitas. Y si te digo otra cosa, te miento. Sí te marca. Pero aquí, en el canal específicamente, hubo un trabajo que sí me llegó. ¿Cuál fue? La donación de órganos. Porque, no sé, era como ver la vida y la muerte juntas en un salón de operaciones. Paco, es esencial, y también equipo, es una palabra que ha sobresalido en nuestra conversación y en las entrevistas que realizamos, bueno, que realizó Jorgito para nuestro programa de hoy. El trabajo del camarógrafo como parte de un equipo de prensa o de un equipo de producción, en el caso de los programas que hacemos en el canal, es muy relevante. ¿Cómo logras que fluya ese diálogo constante con el periodista o con el coordinador o con el director del programa? ¿Cómo lo lograbas tú cuando estabas aquí? Primero, averiguar los objetivos que tiene cada cual. Porque es como tú dices, esto es un equipo, pero el director tiene su idea, el productor cumple con la idea del director, y así hay una cadena. Si tú te consideras un eslabón suelto, estás muy mal, no sale el trabajo. Por lo tanto, tú tienes que conocer al director, tienes que saber, o por lo menos acercarte y preguntarle cómo él quiere las cosas, para que entonces fluya por imagen lo que él tiene pensado o lo que tiene escrito en un libreto. Esa es la parte más difícil, porque no todo el mundo piensa igual, porque no todos los directores hacen lo mismo, porque no todos los guionistas escriben lo mismo, ni los periodistas. Y pongo el periodismo más, marco más el periodismo, porque todavía un programa de estos, tú tienes un guión ya escrito, pero en el periodismo, cuando tú vas a hacer una información, es lo que tú te encuentres. Exactamente. Entonces tú tienes que estar claro qué piensas hacer, cómo vas a empezar, para entonces yo más o menos saber el plano que te voy a dar y cómo vamos a hacer la información. ¿Cómo resumirías entonces el papel del camarógrafo en la prensa cubana de hoy? Bueno, si nos remitimos a este medio, a que es la televisión, es un papel fundamental, porque esto es imagen. Si no hubiera imagen aquí, esto fuera un periódico, fuera, no sé, una estación web, otra cosa. Así que el papel del camarógrafo aquí es fundamental, pero ya te digo, como parte del equipo. No es que yo sea el camarógrafo y que yo sea el que te dé la imagen, no. Tengo que ponerme de acuerdo contigo y, por supuesto, poner de mi parte también, para que esa imagen que tú estás pidiendo tenga algo de arte, que llegue, que la gente le entienda, porque es igual que una conversación. Tú hablas y no hablas como un bloque de arriba abajo, pones tu punto, pones tu coma, y eso mismo se hace en la cámara. Te propongo, Paco, hacer una pausa en nuestra conversación, porque Jorgito sigue en busca de criterios. Veamos a quién entrevista en los minutos que siguen. Bueno, y seguimos conociendo la opinión de los trabajadores del Telecentro Perlavisión acerca de nuestro compañero Francisco, Paco, como cariñosamente le decimos todos. Y se hace imprescindible hablar con alguien que, aunque hace un tiempo no sale en las cámaras de Perlavisión, sí también pues ha acompañado la vida de los cienfuegueros a través de este canal. Me refiero a Tania Rivero. Ella es directora de programas y también conductora. ¿Se acuerdan del espacio intermedio? Ahí estaba Tania. Tania, Paco, coméntame, ¿qué opinión tienes sobre él? ¿Qué mensaje le transmitirías ahora que te está viendo?
Bueno, Paco es un compañero muy querido de aquí del canal de Perlavisión, un camarógrafo muy profesional y además que siempre estaba pendiente de cada detalle, de que todo su trabajo saliera bien, de que cada plano estuviera bien hecho, pero además de que cada cosa se hiciera bien. Paco es muy profesional en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias a Tania por este mensajito y la opinión acerca de nuestro querido Paco. Así seguimos recorriendo los pasillos y las oficinas de nuestro canal. Primero, transmitirle una felicitación muy grande y sobre todo exhortarlo a que se mantenga siempre unido al colectivo de la prensa Cienfueguera, porque a pesar de que ya no está en activo, se mantiene siempre como uno más de este colectivo en todas las actividades, participando, apoyando y por sobre todas las cosas, siempre al tanto de lo que va sucediendo con la prensa Cienfueguera y sobre todo la televisión. Bueno, Dani, de esta manera ponemos punto final a este contacto con los exteriores del Magazine de la Tarde, reiterándole el mensaje de felicitación a nuestro querido Francisco Ruiz, más conocido por Paco. En nombre de este colectivo, Meilán, Nelson, Edián y un servidor, Jorge Nodal, nos despedimos. Será entonces hasta la próxima semana. Cuídense. Chao. Paco, más mensajes para ti. ¿Has visto cómo te quieren las personas en el ya canal? Veo que me quieren. Paco, llegó un momento diferente en tu vida después de que comenzó la jubilación, pero también cuando tuviste que enfrentar un proceso posterior a un infarto agudo del miocardio. Ese momento fue difícil para ti, para la familia, para todas las personas que te queremos y te admiramos, pero también, digamos que cambió un poquito la mirada. ¿Por qué? Bueno, imagínate, no me gusta la idea de quedarme esperando que me vengan a buscar. Y entonces decidí aplicarme en algo, en una pasión que he tenido toda la vida, en practicar camino, nado, buceo, monto bicicleta. Pero lo has mezclado las pasiones, porque sí. Hace fotografía subacuática también. También. Cuéntanos de esta experiencia. Empecé nadando como parte de mi recuperación, pero nadé primero sin nada, después hice snorkeling, después empecé a bucear, me regalaron una cámara, incluso hicimos un programa para el canal que se llamó Bajo la Cota Cero y se ha convertido en otra gran pasión. Paco, sabes que también asociada a estas pasiones has dejado huellas muy positivas. Y hemos escuchado opiniones de periodistas, de la directora del informativo del canal, pero también tenemos a través de WhatsApp algunos mensajes para ti, de discípulos y compañeros en diferentes momentos de tu vida. Muchas gracias al programa Magazine. Yo, el compañero Paco ha sido un gran camarógrafo y siempre lo va a ser. Para nosotros y para toda la familia Cienfueguera, el profe de los profes, yo le deseo lo mejor en este año. Paco, gracias por enseñarme todo lo que usted me enseñó. Gracias por hacer el gran camarógrafo que eres. Y gracias por todo, a todos los camarógrafos de Cienfuegos. Usted ha sido el profe de los profes. Gracias, Paco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Inely. Paco, muy buenas tardes. Bueno, Paquete, como cariñosamente muchos de sus amigos le llamamos. Nada, solamente compartir con ustedes la gran experiencia que vivimos muchos de los camarógrafos que nos formamos al lado de Paco, todo lo que nos transmitió de sus experiencias en toda su vida detrás de una cámara. También para el que no lo sabe, ¿no? Nos confiamos la vida muchas, pero muchas veces bajo el agua porque nos une otra gran pasión que es el buceo, que también nació ahí en el canal de Perlavisión. Nada. Una feliz tarde para todos, un abrazo Paco, gracias al equipo de realización por darme esta oportunidad de saludarlo hoy y nada, nos vemos pronto. Cuéntenme de Paco en la casa. Como superabuelo, el superabuelo. ¿Cómo va Paco? Sí, bueno, primero, él es como su papá. Él ha asumido el rol de su papá y es la estrellita de mi hija y bueno, la de mamá también, porque es el apoyo más grande que hay en la casa, de mi mamá y el de nosotros, es él. Felices de estar hoy aquí con nosotros. Ahora sí se completó la familia, sí. La familia que te acompañó por muchos años en el canal
y también la familia que tienes en la casa. ¿Paco se siente un hombre realizado? Sí, de verdad que sí. De verdad que sí, porque he tenido el apoyo, sobre todo de Mary, de mi esposa, que me ha soportado 40 y tantos años. ¿Qué puede decirnos Mary de Paco? Ay, a ver, un buen hombre, buen esposo, buen padre, abuelo. Y amigo, más que nada. Sí, insuperable. ¿Sueños por cumplir? Bueno, nada, que la vida me siga permitiendo estar un ratico más aquí para disfrutar de mi nieta, que es la que más cerca tengo, aunque los otros también, pero por la que he echado rodilla en tierra y voy a seguir batallando con ella. Alma, ¿tú quieres mucho abuelito? Dale un besito, abuelito. Dale un besito, abuelo. Un besito para abuelo. ¿Tú vas a ser camarógrafa cuando seas grande? ¿Cómo vas a ser abuelo? ¿Qué le quieres decir, abuelo? A ver. ¿Qué le quieres decir, abuelito? Bueno. ¿Cómo te lo ibas a hacer, abuelo? Bueno, cámara. Un abrazo grande. Vamos a firmar, abuelo. Hoy invertimos los roles. Gracias por acompañarnos. Yo creo que hemos tenido todos un espacio muy bonito, con emociones a flor de piel, porque se ha sentido hoy ese ambiente que soñamos también para este programa, que es el ambiente de la familiaridad. Gracias, Paco. Okay. Mucha salud para ti y mucho tiempo para compartir juntos. Gracias, Maray, por asistir a la invitación y a la idea en secretico. Gracias, Mary. Gracias, Alma. Alma, vamos a decirte adiós a los televidentes. Adiós. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el viernes a las 4:45.